Hola, 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 hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch y a través de llamada por Discord. Hola, hola, Benjita, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no te veía por acá, por estos lados. Hoy estamos a día jueves de Anti-Utah, así que nos vamos a ir de una para allá. Recuerden que también estamos en llamada de voz para que puedan interactuar junto a nosotros y estar en vivo a través de voz en nuestro canal de Twitch. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis, Juan? Se te escucha entrecortado todavía, Juan. Hola.
Sí. Dani no puede jugar, dice, bucha, qué lata. Dice, ¿me puedo unir a la llamada? Claro que sí, claro. Claro que Claro que sí, sí. Carlos. Habla Daniel Pro, le hice una granja de experiencia. Déjame tu WhatsApp. Wow, Dani. Buenísima. Entonces, estamos remodelando nuestra casa. Estamos haciendo una casa totalmente nueva. Ojalá puedas entrar, Lord, porque necesito de tu ayuda. Relax. Otra vez. Okay, o sea, vea. Me compré el computador y tengo 438 de ping. A la madre. Caleta. Así que no sé yo. ¿Y este de cofre de quién es? Nice, mi Movistar. ¿Por qué acá hay otro cofre? ¿Por qué hay construcciones que yo no he hecho acá? ¡Ah! Vamos a ver los cultivos primero que nada, claro que sí. Ah, que pega con la cuestión. ¿Quién me empezaron a retar? ¿Cómo? Empezaron a retar el la troca. ¿Por qué? ¿Quién te empezó a retar? ¿Cuándo? Juan, que eres ¿Sabes qué? mentiroso. Ya, entonces, ¿por qué estaba por aquí? Perfil cuando tiene que Ah, no sé yo, háblale a Lord, a mí no me digáis nada. escribir. Te vivo. Tú mandaste fotos del Juan jugando, pues yo no fui. ¿Qué cosa? Tiene la cultura jugué ayer en stream. Pero sale que está conectado 14 horas y yo dije, voy, te estás jugando en las clases. Es que me de la raya aquí. Ahí se calmaron. Tengo las clases ligadas. Literal. Está en el perfil Benja. Entra a mi perfil de Twitch y te va a aparecer inmediatamente el botón para que puedas entrar al Discord. Tengo la. Hasta ni la llamada. La madre está en una casa dentro de casa. Sí. Potente. La tengo que pedir a mi padre. ¿Qué tipo de chocado te Ya, vamos a desarmar la casa. Cuidado, ayudaría. Claro que tengo 2000, así que. No, pero tú estás relajado, po. Por alguna razón me salgo de ¿Pero por qué estoy sacando la rosa? ¿Y por qué me sacan a mí? No sé, ¿qué pasó? Encima la Hola, 18, buena tarde, depende de dónde vivo, pero está bien. Hola, hola. ¿Ah? Vuelve. Y de nomás, po. Buena, ¿cómo está ahí, Benja? Muchos de mis compañeros del colegio me han dicho que tengo voz de 16 y un niñito de 16 y tengo 11. Y yo les digo, ¿qué hueá? Puede pasar, puede pasar. Por favor, sin grosería, sí. Ah, bueno, más. Con más razón tenga. Porque tengo mi cama que te clave. De hecho, yo conozco a un amigo del Discord. Y tiene 10 años y habla como un niño de 4 años, y más chido en la voz. Sí, suele pasar, suele pasar.
Y ahí mejoró un poquito el internet. ¿Quién está acá? Ojo, verás tú lo que me acaba de aparecer. ¿A dónde está ahí? No, me acaba de aparecer en el celular. ¿Qué te pasó? Espérate, hasta que pausa la música. ¡Le salió un Pokémon! A ver, muestra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Volvió? ¡Oh, fue un poco! ¿Qué? ¿Quieren que les cuente la cofucha? ¿Quién volvió? ¡Volvió! Me comí tremendo comercial. ¿Pero quién volvió? ¿Qué cerveza es ese? ¿Quién volvió? Contexto. Pero a ver. ¡Volvió! Este cerveza. Espérense, déjenme decir todo, por favor. A ver. Gracias por verte el tremendo comercial, Nania. Muchas gracias. ¿Qué cerveza es este? Este es el cerveza del Anti-Yuta. ¿Quién volvió? ¿Volvió? ¿No volvió? Dio luces de vida y volvió. Dio luces de vida. El Kiro, por fin. Hace mucho tiempo lo estábamos buscando. Bueno, a jugar en Minecraft en un T-Launcher totalmente ilegal que me descargué gracias a un amigo del Discord. Para nada, ahora como lo digo, mientras Alex está en stream me van a llevar preso, para nada. Claro. Para nada, vemos película ilegalmente por una aplicación llamada Bacana, algo así era. Cuevana, es Cuevana. Para nada se vieron los pesados. ¡Oh, se vino del Venom 2 sin mí, wey. Ellos sabían que yo estaba en clase y se vieron el Venom 2 sin mí. Escucha, qué mal. Para toda mi gente que está conectada en estos momentos, les recuerdo que tenemos sorteo de medio año de celebración estando en nuestra plataforma de Twitch. Sí, tendremos un gran sorteo que vamos a sortear un Battlefield 5 para PC. Así que estén atentos para cómo participar. Las reglas son súper fáciles. Deben seguirme en mis 4 redes sociales y ya está. Ya están participando para poder ganarse el Battlefield 5 para PC. Así que todos a participar. ¿Cómo? Asterisco, levanta la mano, asterisco. Oye, tienen que seguirme en la plataforma Twitch, Instagram, TikTok y Discord. Cuatro está participando. En todas nuestras redes sociales ya dejamos los links de nuestras redes sociales para que puedan unirse fácilmente y estar ya suscritos y poder participar. Pasa era. La maldición le hace dormir. No, Alice. Dígame. Hola, Chu, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, que ya lleva. Hola, Chu, te veo. Increíble. Estoy trabajando como esclavo. Pero, Chu, ¿por qué decís eso? Siempre así lo mismo. Me tenía esclavizado con los diamantes. ¡Oh, pero qué son! Estábamos ya bien. Yo no esclavicé a nadie. Ah, por razón, la otra me mandó a picar diamante. Oye, pero si fueron ustedes los que se ofrecieron. Me dijeron, Alice, ya, denle. ¿Viste cómo son o no? Me dejan mal ante el público. Que no iban a volver a venir. Alice, una cosa. Dime. Al ojo, el karma. Esteban Kramer. Hola, Alice. Soy Mickey Mouse. Ajá. Está buena, ¿eh? A ver. También soy yo, la Juan. No. Quiero entrar al lado. Hay que hacer cosas. Hay que no terminar mi casa. ¿Qué pasa que el horno está acá? Está. No sé. Estaba contactándose con Kiro.
Ah, uff, que entablamos conversaciones. Se me rompió, no. Se te rompió, no. La tijera. No importa, te puedo prestar una telepáticamente, güey. No, si me voy a hacer una. Ay, no tengo más espacio. No tengo baúl. Aquí tengo uno. Asterisco le envía una tijera. Ya será. Sacó el creativo XDXDXD asterisco. Ah. ¿Y quién es? ¿Dónde está? Será, tendré que jugar al Mike. Al Latam. Tengo más las que la chingada. ¿Quién cortó un árbol? Me va peor en el Latam. ¿Y yo no? Yo. Ah, ya. Me asustaste. Ah, no te creo. En plena luna de sangre. Estoy paseando terreno. Está bueno. Me asustaste. Bueno, vamos a seguir acá en mejor viva. Ali, somos las dos únicas personas conectadas. Claro. Sí. Claro. ¿Duermo? No, si te el toque vos. Claro. ¿Qué? ¿Aló? Excelente. Sé cómo salir en Luis. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Está muerto que estaba ya. ¡Revivió! Estábamos haciendo un funeral, po. ¡Bien! ¿Y tú? ¡Tanto tiempo sin escucharte! Aquí estoy con mi amiguito, háblale. ¡Hola, Ali! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Juan! ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que pasa es que tenía falla, se me jodió la pasta térmica de la laptop. Me fundió el disco duro y bueno, ya que estoy empezando a descargar todo. Estoy rogando de que no haya perdido nada porque tengo secreticos guardados. ¡Anda! Volvió con todo el Kiro. Aquí voy. Según Lord me dijo que todo está igualito, bien guardado. Mira que casi igualito. Mira que me he puesto a ver videos de celular viendo TikTok y tengo unas ideas que vas a quedar loca. ¡Ay, qué buena! Lo bueno, lo importante es que estás aquí de vuelta. Ponme al día, cuéntame qué ha pasado, dame las buenas nuevas. ¿Qué ha pasado? Que ya somos 250 followers, somos más de 250. ¡Wow! ¿En serio? Sí, ahora estamos de aniversario y este mes cumplimos 6 meses en nuestra plataforma. Así que tenemos grandes sorpresas, grandes sorteos. Ah, vienen muchas cosas. Yo soy una sorpresa. Sí. Obviamente. Ay, Dios mío. ¿Y cuántos están en línea? ¿Cuántos están en línea ahorita? Ahora tenemos 4. Bueno, esos 4 que están ahí, va a haber premios cuando regrese a Latancraft, porque tengo unos premiecitos ahí guardados que lo tenía. Así que atento a los que estén en línea. Cuando me vean conectado, yo soy Kiromat. Cuando me vean conectado, bueno, atento porque voy a aparecer donde Alice. Y voy a llevar unos regalitos, así que no se separen de Alice. Hola, hola, Kira, ¿cómo estás? Bien. Kiraluf. Ali. Dígame, Chu. ¿Podría ir quitando la refa? Si es que tenés. Sí, tiempo? Po. O sea. Ah, ¿quieres que yo te las quite? Ya, yo las quito, ya. ¡No! Me equivoqué, espérame. Dios mío. Qué bueno, me alegro un montón, Kiro, que hayáis vuelto, de verdad, te echamos de menos. Yo te hablé al Discord, no sabía por dónde más hablarte, para ver dónde estabas. De hecho, sí, te habían dado hasta por muerto. Así todo el mundo me decía que me morí del COVID. Y yo dije, ¿por qué lo están matando? Dije yo. Sí, vale, no sé. No, pues eso, pues yo tenía ya fallas de hace rato ya con la laptop, pues que se estaba poniendo lenta, calentando y bueno, ahí va. Lord, una pregunta, ¿me estás oyendo? Sí, sí. Ay, no puedo hablar, mensaje, te mandé un mensaje, necesito que lo veas, porfa, necesito ayuda con eso urgente. ¡Apa! Sí, lo que pasa es que no sé qué está pasando. Que estoy intentando entrar en Twitch y me sale una imagen que dice error de privacidad. Ah, intenta volver a.
No, ya tengo rato dándole en actualizar y me sale igual. Hubo un hackeo masivo en Twitch. Se filtraron caleta de cuentas. No creo que tengáis tanta mala cueva. ¿En serio? Se pidieron al usuario, bueno, no Twitch, pero que si podían cambiar las contraseñas. Oh. Hola, tío Antillota, ¿cómo estamos? No, me sale igual. Ay, me muero. Ay, no me digas que no voy a poder estar en... Ay, no voy a poder estar. A ver, espera. Chu, te están hablando en el chat del server. Chu, tienes cuero. Estoy recién llegando y tengo más... ¿Todavía estás con lag, Juan? Wow, Ali, me gusta esa nueva imagen. ¿Cuál de todas? La que estoy viendo que sales en Twitch, o sea, estoy viendo el link que me mandó Lord y sales ahí con imagen en cartoon que dice Alice Tiqueros. Sí, ahora todos nuestros integrantes, nuestros seguidores son todos unos Alice Tiqueros, son todos ya parte de la familia. Me alegro, muy buenas ideas, me encanta eso. Ya, Chu, ¿dónde te dejo las vallas? Préstamelo nomás por metro. Ok. No puede entrar a Twitch, Dios mío, ¿por qué? Dani, el WhatsApp, lamentablemente no lo puedo pasar, así que trata de hablarme al Discord y ahí nos comunicamos mejor. Cierra ya el Chrome. Recuerden, chicos, para todos los que ya están conectados, que ya somos más de lo que éramos en el ante, ahora somos más personas en el Twitch. Recuerden que tenemos el gran sorteo de los 6 meses en la plataforma Twitch. Y para participar solo tienen que seguirme en mis 4 redes sociales. Ya están todas las redes sociales en todas las plataformas con los links directos para que puedan seguirme en Instagram, Twitch, Discord y TikTok. Para que puedan participar en el concurso que se va a realizar el 15 de octubre a través de nuestra plataforma y podrán ser ganadores de un Battlefield 5 para PC. Así que todos a participar, chicos. ¡Chao! Mira los premios cómo crecen. Me sirve. Sí, gracias a todas nuestras personitas que nos han ayudado, nos han aportado un premito y ahí nos han ayudado muchas cositas. En especial a la persona que nos donó, no sé si quiere hacerlo público o no, pero que nos donó el juego para poder regalarlo. Así que agradecido. Ali, estoy preparando un evento de Halloween para matar al Ender Dragon. Chiquillos, se nos viene evento en el Anti-Yuta. Bueno, ¿matar al dragón? Sí, el tío Anti-Yuta me lo acaba de comunicar por el canal de Twitch. Yo ya estoy armadito. Ando full prote 4 y repa. Uy, a mí me va a ir pésimo. También tengo Tamer que me veo y me salen unos lobitos. Necesito conseguir y guardian. Necesito también hierro. Efecto. Uy, qué lindo. ¿Qué cosa? Ay, okay. Lo escuché. Dice, conocido del Totan, el clavo. Llamas de Totan. Sí, el Totan nos el dejó clavo. Unos regalitos y nos dejó... Esas camas dijo que eran de él, así que hay que dejárselas ahí las camas. ¿Totan está vivo todavía? Sí. Ahora se llama Mr. Song. Sí, ahora se llama Mr. Song. Mr. Sol, wow, ya Song. Yo sé, ya. Ese me va a hacer bullying ahorita, ya tú vas a ver. Es Mr. Song. Ok. ¿Como canción? Señor canción. Song en inglés. A ver. Lord, voy a necesitar que me pases el link para el Java de 32 bits, porfa. Tiro. Lo cual usáis tú el T-Launcher, el Premium o el Phoenix. No, T-Launcher. Que también están los clientes, para que tengáis mejor rendimiento, cosas. Sí, necesito algo, tienes que pensar que esto es una laptop humilde. ¿Qué pasó, Juan? Potente la casa, que me causa la...
¿Cuál te causa la? La cara de... La que vine ahora. ¿A dónde estáis? O tierra, no sé lo que tengáis. ¡En el techo! Déjame ver, parece que tengo 8. Tengo un stack, 2 stacks de tierra, ¿te sirve? Me sirve todo. Tío, antes yo te voy a mandar el... que me voy a matar. ¿El qué quieres? Subido, oh, no, espere. ¿Que no se escuchó? ¿Qué quieres, Lord? No, nada, ya, no. Chu, ¿dónde está ahí? Estoy acá abajo. Y yo muerto. ¿A dónde, Juan? ¿Es su suelo? Juan, tírate, hay una, hay agua. Chu, no te encuentro. Está en mi muerte. ¿Dónde está la hoja? Está en menos 63 con 42. Aquí está el Juan. Pero no encuentro al Chu. Estoy acá, venga, venga. Estoy subiendo. Estoy, está en la muerte, Juan. ¿Por qué me tiré? Mira, Lord, y sigue siendo helper. Lo quitaron. Cuá, cuá, cuá. Lo quitaron. No me digas, o sea que yo no puedo contar con eso. No. Van a abrir postulaciones, así que. No, otra vez. Todo queda en la suerte. Menos mal que hice un buen respaldo. Está bien. Creo que te quitaron el rango también. Bueno, yo sé que yo estoy viendo cosas en el Latancraft que yo no, o sea, creo que no lo ve más nadie, por eso es que no sé. Estoy aquí como empezando de cero. Oye, me complicado el las que tengo. Ya me quiero primero ocuparte las. Oye, pero ¿usáis Optifine o no? Ay, Dios, no sé. ¿Qué Optifine se come? ¿Usáis Optifine o no? Creo que no. ¿Quién, yo? No, el Juan. No sé, hay gente nueva que no conozco. Sí. Juan. Juanos. Juan. No, ya tengo el T-Launcher, lo que necesito. Cito es el Java. Es el Java por T-Launcher. Ah, en la página de T-Launcher. Sí, por la página de T-Launcher. Lo descargáis, lo instaláis. Lo descargáis en la versión. 1.16.5 Optifine. A ver si llevan eso. Juan, ¿estáis usando el Optifine? Se está refiriendo. A ver. No, no. Perdí el hilo de esto, ya va. ¿Dónde está? Sálete y colócate cuando te cambie de versión 1.16.5 Optifine. Ok, no, ya va. Lo que pasa es que necesito primero instalar el Java. Eso es lo que necesito bajar y no lo consigo. Pero es que el T-Launcher. Sí. ¿Tenía el T-Launcher? ¿Lo bajaste ya? Sí, lo descargué. Inícialo. Voy a ver. Ya, que está cargando bibliotecas. Es el Minecraft Java de los piratas. Sí. Ya, Juan, sálete de versión y lo cambiáis, pues. Ya, necesito reiniciamos. Vamos a ver. La otra es que no me acuerdo de la clave. Muy bien. Potente el día. Ah, vamos a ver si me acuerdo. Ay, si no, no me va a tocar lastimosamente crear otro usuario, es lo que no quiero. No, no conviene. Dalo, con fe, con mi memoria, vamos. Vamos. Abre. Porfa. Disculpen, chicos, que lo estoy aturdiendo, estoy volviendo de cero. Dale nomás. Se echaba de menos tu simpatía, tu voz. Yo tengo ahí guardado todo. Tengo ahí los ojos. Tengo hasta unos mostricos guardaditos. ¿Qué sintieron? ¿Se llama?
¿Chungo tanto? ¿Cómo? Sí, es que estoy agrandando 3 chung más. ¿Por qué tanto chung max? Max. Ah, me salió el waterdropiano. Para que te quede más grande y un cuadrado pues, de 3x3. La casa es sí, terrible ser... chica. Ah, no sigo, pero vais a tener un patio trasero. Así que podéis colocar, no sé, un chung de plantación. Un chung colocáis florecita. Lo decoráis. ¡No! Ya. Hay que hacer una piscina. Una piscina al aire, al aire libre. Eso. Al aire libre. Siempre lo digo así. Nunca me sale el aire. ¡Ahí me salió! Oye, Juan, así que vuelven a clases presenciales. Sí, sí me van. Pero ahora sí, toda la semana vaya a tener que ir. Pues, yo tengo la opción. Mira, el colegio me gusta. Está harto quedarme en el computador y trayendo a mí con puro YouTube. Sí, pues ahora van a tener que ir de lunes a viernes, sobre todo tú. Lord de lunes a jueves. Sí, Lord de lunes a jueves. Una pregunta. ¡Ay, no, la cuestión! Hola. Dime, Kiro. Tengo una duda. Dime. ¿Es bueno que ponga la versión Optifine 1.17? No, porque no te va a funcionar en el LATAM. Oye, mira, se metió Nina. ¿Dónde? ¿Cuál usa esto? ¡Está cerrado! Ay, que sabía yo. Yo no caché. Oye, pero se lo dijo como 2 veces. Ah, cuando lo dijiste no se te escuchó. Querí mentiroso, Lord, eso no se hace. Yo recién leí, Nina, bienvenido al servidor. Ah. Oye, necesito algo. Ah, pero yo pensé que la llamaba. Porque... Ah, no, estoy hablando de antiguta. Cuando te vea, no, te van a pegar un pepicio así. Oiga, ¿qué versión uso? ¡Ayuda! La 1.16.5. Optifine, y si querís mod, con Forge. Entonces, con Forge Optifine 1.16.5. Sí. Yo no estoy en el LATAM, sí. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el tío, donde el tío Antiyuta. Pasa la IP. Sí, pasa la IP. Pasa la IP del tío Antiyuta que me la estaban pidiendo acá. Ah, ahorita, ya va. Un momentico, ya voy. ¿Qué es esto? No entiendo. Bordo, era un peor que... Oye, tengo una cuestión extraña. El T-Launcher no me pidió. Me pidió fue la cuenta, pero no me pidió la clave. ¿Ya eso no lo estamos usando? En el LATAM, sí. El T-Launcher, no me refiero a T-Launcher. Ah, no sé. Es que no, a lo mejor no lo iniciaste con cuenta. Te creaste el puro... Colocaste el puro nombre, pero no lo colocaste iniciar sesión. No. Son dos cosas distintas. Ah, ok. O sea, con el nombre basta. No, po. Vaya a tener el mismo nombre nomás, pero no es tu cuenta. Me digas eso. Me estoy asustando. Ay, chamo. Tengo un millo. Vamos a ver qué pasa. Ya va, déjame ver qué pasa. Ya va. Buenas horas de abrir el momento. Ya va. Ay, no te guacho. Unos rumores de Kiro que había usado unos hacks, que fue baneado y que el tipo murió balaseado. Sí, yo me enojé, yo dije, pero ¿cómo están matando al Kiro? Le dije yo, ustedes ni saben. Yo le pegaba un hype, pero le inventé recién. No, si en el pueblo lo habían dado por muerto, pues unos dijeron, no, vamos al funeral de Kiro y así, ¿qué? Eso sí fue el Benjas, estaba solo, eso sí. ¿Quién fue ese que me estaba haciendo velorio? El Benjas. ¿Ah? El Benjas, el que tiene como nombre chino, algo así, o un Oni-chan. Créeme que hay muchos Benja en nuestra plataforma el día de hoy. Así que está para confundirse. Oiga, una pregunta en vivo. ¿Todavía está en la Tancras mi archienemigo? ¿Cuál de todos? ¿Cuál? El que siempre le hacía bullying a todos, ¿se acuerdan? Ay, no me acuerdo cuál de todos. ¿Y Marcelo? Él siempre lo defendía a Thanas. Ah, no. Marcelo, no. Consiguero. No. Tina. No. No. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí. No, pues si Tina ya es admin.
Dina ahora es la persona que está a cargo de todo. Dina ve las postulaciones, Dina ve todo. Dina, si está ahí en el... Sí. En el... ¿Está en Dinamarca? ¿Era Dinamarca? Sí. Ay, es que se me olvidó cómo es que se llamaba. Que él era, él a veces nos mató a mí, ¿te acuerdas, Lore? Que nos mató a nosotros y nos quitó las armaduras. Uy. ¿Qué hace? Él cuando hiciste el sorteo y el tipo llegó del último, mató. ¿Ese? ¿O no? No, ya. Esa vez también robó, po, una vez. Es que han pasado tantas cosas en el LATAM últimamente. ¿De cuándo cambiaron tanto? Yo ya ni juego LATAM. Voy con un tremendo lag de tantas personas. Y Gato se está preocupando por otras leceras en vez de mejorar el servidor para que sea bueno y jugable. Está injugable. Ahora, ¿y qué pasó con Thanas? Murió. Desapareció igual que tú. Ya no es propietario, por lo que veo. No sé. Y se me olvidó el nombre de Gir, ya va. Pero Juan, ¿estaba ahí aquí? ¿Cómo sí. te vaya a morir otra vez? Quiero cuál va de servidor vaya a estar. Juan, me voy a matar. Juan, ¿podía abrir la puerta con la palanca? ¿Qué la haga? ¡Se me mató! ¿Quién te mató? Nadie. ¿Te mataste? Mi personaje se mata solo. Mi personaje se decide matarse solo. Estoy avisando de una forma graciosa. Pacha broma por aquí, pues, donde estamos nosotros. Ah, me caí. Ya, no se caigan. Y muchas gracias, Lord, por tu consejo. Claro. Ay, que si no me lo decís, no lo hago. Hay un pollo pelado. ¿Dónde hay un pollo pelado? Un pollo pelado. Es que literal está pelado. No, duré y se me quedan los bloques de tierra arriba. ¡No! Apurate, cubo de agua re bullado. ¿Re qué? Está rebugueado el cubo de agua. Ah, rebugueado. Ah, no. Estamos acá. No, alcancé a llegar. Yo tampoco alcancé, eso que me sacó y recibí como 40 puñetazos de un esqueleto. Cache. Chanfle. Los esqueletos pegan puñetazos. Sí. Chivo. Cuando te toman la espada. Sí, bo. El hacha. Pero puñetazo. Agresivo. Le quité el arco. Cabrón se quedó sin. No, mira, este se quedó. ¿Le pega? ¿Así yo sin el arco cuando se le rompe? ¿O se le rompe? Yo he hecho que se le rompe y te pega igual. Mira, y sigue el mamadísimo y la luna de sangre, ¿o la eliminaron? Exacto, no, sigue. Sigue. Todavía sigue, sí. No, buena idea. Creo que fue buena idea matarme. ¿Por qué? Porque me va a revivir ahora. Oye, se me vuelve a petar. La clásica pregunta. Me voy a matar. Ay, te lo escuché como rápido y al mismo tiempo lento, no sé. Sí. Si lo tengo. Entonces la misma pregunta. No, listo. Vamos, 8 espectadores ya. Seguimos creciendo. Recuerden participar, chicos, de nuestras redes sociales para participar en el gran sorteo del Battlefield 5. Solo deben seguirme en mis 4 redes sociales, nada más. Ya están participando para nuestro gran sorteo. O que te manden, que hagan los pasos y que te manden captura por Instagram. Así es más fácil para ti. Sí, sí, eso estaba pensando. Y si va bien, sorteamos otro juego. Asustó el mar. ¡Ay, por acá no lo hago, vale! Aquí. Suscríbete al canal. Suscríbete. No, sí. No, 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 no,
No me puedo mover. Ah, Kiro, bueno, soy CDC ahora. ¿En dónde? En LATAM. LATAM. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Felicidades! O sea, hay que tener muchas ventajas. Sí. Interesante. Listo, ya me los tres chunks. De hecho, si entro, te voy a mostrar todas las cosas que tengo guardadas para los sorteos. Alex, ¿coloco la valla o voy a hacer otra cosa? Sí, coloca la valla nomás, Chu. ¡Ay, me caí! Pero... Quiero, si entras ahora, yo te guío con lo nuevo. ¡Cri, cri! ¡Esperé! Es que hasta hubo una guerra de clanes. Hubo una alianza con un clan, pues luego se volvió una guerra. Luego más personal. Luego... Es que no, se volvió así fue la embarrada. ¡Ay, oh, casi no... Casi desaparecimos del LATAM todos. Yo me iría. ¿En serio? Ahora, ¿no? Sí. Está muy... Ya no me gusta. Me echo grito. Gracias, tío Antiyuta, pobre. ¿Cada cuánto se meten en LATAM? Lunes y martes. Ah, okay. Yo me meto... Todos los días. Todos los días, claro. Lord no tiene horario. Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Nada lo gobierna. Exacto. ¿Sabes que puedo estar desde la clase? ¿Ah? Ahí con el telefonito en el chat. ¿Cómo dices que dijiste? Ah, te sapearon, Lord. ¡No! ¿Y qué voy a saber yo si ni siquiera los juego? Ya va, está tu Bunion conectado. Él está hablando, po. Ay, Dios mío, yo lo tengo poniendo con Lord. Pero ¿cómo? ¿Cómo está tu Bunion? Bien. Ay, qué emoción, gracias, ya veo. Me caí por su. Ay, chaval. Ahorita rápido. Todos están en Antiyuta. Todos están en Antiyuta ahorita. Yo con Chu estamos en Antiyuta. ¿Quién más está? Yo soy el único que está en el LATAM. ¿Y tu Bunion está en dónde? Está conmigo acá. En está Antiyuta. El Juan, el Sonic. Estoy yo y el Chu. Somos cuatro que estamos acá. Más el tío Admin. Y no sé quién es Gianni. Me iré para allá. Quiere estar con nosotros. Ya, ¿por qué no conectan al servidor de la Antiyuta? Es más fácil. ¿Cómo? Hermana, están en un grupo, ¿no? ¿Cómo? ¿En llamada estáis diciendo? Sí, en llamada del tío Admin. Es que estamos acá con los seguidores, po. ¿Y el Kiro no tiene ese servidor? Claro, hay mucha gente que no tiene el servidor. Pero... Hoy vamos a hablar con el Kiro después. A ver si es que le interesa. ¿What? Pasado tantos días que estuve lejos de mi casa. Espero que en... Me quedan 5 días, así que voy a ir a la vendería a conseguir algo de diamante. Oye, puedo ir. Muchas vallas. Hay madera ahí, Chu. Espérame que voy a ir al spawn. Tengo que cobrar mi... ¿eran 9 días o 9 horas? 9 días, no puedo ir. No. Tenía que ir a cobrar el kit Patreon. Hoy tenía negrito. Oye, ¿y cómo están tus abejas? ¡Ay, no, Chu! ¡Ese es mío! ¿Cómo están qué? Estoy buscando en dónde. ¿Las abejas que te puse las abejas que afuera? ¿Cómo están? Sí, también. Tanto Dios. Sí, todavía están vivas. Además, ponle unas flores a las abejas para que se crecen y obtengan abejas bebés. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Este fin de semana me quedo aquí. Bueno. Que está re feliz. Sí, porque allá no disfruta. No. What? Ahí nomás, pochoro. Además que no creo que él se meta al stream. No, pero igual. Respeto es respeto. Voy a farmear con mis tres founders de cubo de barco. Churun. Ya.
Ay, quedó todo cierto. Hermana, estoy esperando para conseguir como dos stacks de hierro para poner mi cofre. Dale, quitamos todos los árboles. No, ¿por qué? No sé, para que los planteen derecho. Ah, pero si eso querías tú, pues plantarlos derecho. Chu, pero cerraste la puerta. Sí, pues, que estaba acercando todo, pues. Callé dónde. ¿Y aquí lo, no, no vas a poner árboles acá? Sí, pues, Ali, estoy trabajando, no he terminado. Ya, pero no me retes. Santo Dios. ¿Estás retando a mí? Toma. La vida. Te quedó una valla. Además, ¿pusiste flores a las abejas? Sí. Espero que se... para que obtengan más abejas. Si no alcanza para la... para la colmena, tienen que crear un apiario. ¿Ya hay dos colmenas? Sí, pero la máxima de la colmena que pueden entrar las abejas son de tres. No, si no, ¿hay una colmena o no? Hay apiario. Sí, 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 sí. Ah, Juan, te pierdo. Juan, no te escucho. Ahora tengo 20 días de mi cofre, baby. Juan, está ahí. Falleció. A la madre, tengo 300 de ping. Qué suerte. ¿Yo cuánto tengo? 158. Mejor el suyo que el mío. Ya, llamo a Giovanni y vamos a robar el internet. Voy a llamar a Giovanni y después voy a decirle: Giovanni, ¿te se roba el internet? Claro, pues, Giovanni. ¿Ah? Porque está ahí pico. Sí, no. Vea si hay ahí, por ahí, por sí, ahí. Pero vale, si lo hemos hecho. No puede. Yo hice eso. Hay diamante aquí. Hago uno. ¿Dónde está ahí? ¿En este cofre? No, ese no, no lo toqué. Ese lo tengo de emergencia. Todo lo que hay que revisar está acá adentro. Todo lo que sea material, todo acá adentro. Nada allá afuera. Ese es mío. Tengo que funcionar. Yo puedo estar, pero es más que me está lleno con laja, así que mejor. Que pico, que pique. Ay, no. Los pepinos de mar quedan raros, dice Nina. ¿Aló? ¿Ah? Ok, hubo un silencio incómodo. Un araña de nivel 3. ¿Usted cree? Yo he pasado 50 años en silencio incómodo con esto. Pero Juan... pero si es verdad, cuando ustedes se callaron. Oh. Mañana voy a clase para acompañar a un amigo. ¿Vas a clase solo por eso? Sí, no. ¿Cómo? Oh, hola. Wow. Maldito. Lo suficiente para... Juan. Hola, amigo. Te traigo de la buena. Ali, ¿tenés yunque? No. Pucha. No se puede hacer la producción acá. Y el Juan está sentadito ahí, esperando que no lo saque el servidor. Te hago una casita, pues. Duerman, chiquillos, por favor. ¿Por qué lo puse con mayúscula? Ah, no está ahí en el lato. Vos, dale. Ahí después, ¿cómo vuelvo? Y si duermo acá, ¿cómo vuelvo a mi casa? Ah, no. Entonces no te sirve. Mica. No. Si lo toco. Yo duermo. ¿Cuándo se pone? No mormí. Tengo lag, pero yo duermo. Oye. Ah. Hacemos la escalera a mala orilla o mal centro, así, en el centro de todo. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Juan, lo están llamando en la vida real. Ya, este es el Chu. Ahora, ¿cómo mido al medio? 16. I don't know. 16 dividido en 2 ya.
sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, escucho lobitos. Además, ¿tienes carne podrida para alimentar a los lobitos? No. Nope. Me voy a caer. Escalera de 4. Ok. Además, ¿necesitas muchas piedras? No, porque para arriba es de madera. Ah, pero ¿necesitas piedra de ladrillo? No, pero ya los hice. ¿Y qué necesitas para construir tu casa? Ya que Miquel está como... Madera. Como una base. Eso es madera, fácil, solo madera. ¿Pero de qué tipo de madera? ¿De roble? Roble. Yo estoy diciendo la escalera de jungla. Y esa madera no más dispongo. Sí, que yo estoy ocupando la otra. Ay, me equivoqué. Entonces tendré que prender un viaje para volver hacia unas zonas. Ya regreso, que voy a reiniciar la PC. Ok. Ay, me caí. Ya, podemos dormir antes que me maten. Ya, espera, me voy al tiro. Ustedes duerman, yo no puedo. Ay, no tengo papelitos para ir a la casa y tampoco tengo dinero. ¿Te paso? Bueno, después voy a volver, sí, pues, no ahora. Falta uno que duerma, Juan. Ah, ya. No he dicho nada. No, todavía tengo piedra. Santo cielo, tengo mucho roble de... Ay, me equivoqué. Creo que en mi casa tengo como 2 stacks de tronco de roble para conseguir mucho. Voy en camino. Okis. Y en vez de haber puesto valla, podríamos haber puesto bambú. No, estoy chata al bambú. No, gracias. Además, ¿sabes cómo hacer escalera de la jungla? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque hay 2 tipos de escalera, una escalera de madera y una escalera de bambú. Porque la de escalera de bambú es más preciso. ¿Cómo escalera de bambú, andamio? Sí. Ah, sí, con bambú y palitos, pues, ¿no? Y telaraña. Sí, es que nunca he hecho. ¡El basurero, Chu! Bueno. Muchas gracias por recordarme que me tienen que llevar. Me volví a caer, ¿no? ¿Pero cómo? No sé, por los precipicios gigantes que tenía en tu casa. Mejor por eso. No sé. Pues será. ¿Cierto? Oh. Pucha, voy a tener que sacar la plantación de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque necesito trabajar. Saca todo nomás, después volví a organizar. Sí, yo creo. Creo que tengo como 2 stacks de tronco de madera como cuando estuve haciendo la formación de abejas. Bueno. Me caí. Además, ya consiguieron netherita en el nether. Porque ya tengo 2 de armadura de netherita. No, yo no. No, yo no. Yo tengo 2 de netherita en uno. Una regalada y la otra regalada. Está igual que yo.
todas regalas. ¿Qué es eso? Si cambio mi voz a una de mujer y... ¿Qué es esto? Digo, Onish, Neko, Gamer, Kawaii, ¿me van a dar cosas o no? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, Chu? ¿Qué cosa? Esto. ¿Qué es esto? La pla... Creo que extendieron la zona. No. Ah, te dije, po. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un fantasma! Me está ahí. ¡Es un fantasma! ¿Quién lo hizo? No son fantasmas, son como un bloque de... de cristal con banderas. Ah, sí, vos, pero representa un fantasma. ¡Qué lindo! Me sirve, le están dando que agarre. No lo sé. No sé. De repente estaba sacando la caña de azúcar y vi a alguien al lado mío y después desapareció. Y después miré y estaba eso. ¿Y Daniel o no? Pregunté algo. Espero que uno de ellos... espero que... uno de ellos hizo esto. Espero que uno de nuestro grupo, de mi grupo me refiero, que hizo esto. Puede que haya sido el tío Adni, el tío Antiyuta. Es posible. A ver, déjame preguntar. Ay, de nuevo por la... Voy a tener que hacer primero la escalera de tierra. Y luego colocar la otra escalera. Más fácil. ¿Seguro de poner algo de luz en abajo de tu casa? Podría aparecer los mods. Hay caleta de mods abajo de mi casa. Oh, le gusta mucho el mod. ¿Tení comida? Preferiblemente hay carne. Hay un baúl que dice comida, pero carne no tengo, creo. Voy a ver si es que no me lleva con nada. Incluso tengo sandía. Buena, por Lord. Incluso puedo crear las sandías semillas para que lo necesiten. Ya, yo quiero semillas. Se podía hacer eso, que sí, pendejo. Y el otro día... necesitando semilla y tenía sandía. Au. Se está girando la abejita. Sí. Ahí está. Semilla de sandía. Gracias. Y dos stacks de tronco para construir tu casa. Súper, te pasaste. Muchas gracias. Consiguieron tanta miel, no hicieron. Ya va acá. Me voy a colar. Ya, que ayudo. ¿Estáis bien con él? Oye, otro fantasma lo hicieron arriba mío. ¿Quieren piedra? Tengo caleta de piedra. Acá, en la escalera. Mira, otro. ¿Es la misma cara o no? ¿Dónde estáis, Chu? Acá, en la escalera, la nueva. A la nueva. ¡Ay, qué lindo! Uy, es que, chicos, recuerden que el tío Antiyuta nos avisó de que se viene Halloween y se viene un evento especial. ¡No! ¿Por qué lo desarmaste, Sonic? Pero... ¡tengo miedo! Pero... ¿quién tiene lava? Ay, acá hay lava. ¿Alisten? ¿Dónde? Acá, espérame. Adamant ni siquiera es único, podría aparecer otro. ¡No ve, importa! Hay otro. ¡No hay que matarlo! Aquí... okay, ya, déjame... espérenme un poquito, chiquillos, que se me está apagando el PC, se me olvidó conectarlo. Vení para acá. Ah. ¿Se fue? Está ahí todavía. Hola, Sony. ¡Oh! Oye, ¿querían piedra? Hola, Juan. Adiós. Hola, Sonic. No, vamos a quemar la casa, Es de madera. El tubonio está haciendo la cosa. Apaga. Pero tranquilo, no se va a quemar ni siquiera. El tío me dijo que no se puede quemar las casas con antorcha, pero la lava sí. Ay, pero la antorcha, ¿cuándo ha quemado? Ah, perdón, me refiero al pedernal, con hierro con pedernal.
Eso no es, ni siquiera extiende, pero la lava es posiblemente que no le interesa. ¡Ay, lo hicieron de nuevo! ¡Ey! Oye. Me da ir a estandarte. ¡Qué lindo! ¡Mira que se está haciendo uno! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¿Y dónde aquí? ¡Uy, qué lindo! Se está volviendo el server con decoración de Halloween. ¡Qué espectacular! Dale, te apunto. No seas malo. Intenta robarle la cabeza del esqueleto. No, déjenlo ahí. Oye, podríamos sacarle y... ¿Por qué quieren sacarlo? Déjenlo ahí. Pero yo me refiero a sacarlo y cambiarlo de lugar, po. Por algo aparecieron en esos lugares. Mira, mira, ahí está el fantasma. Oye, mira. Una pura cosa, ¿dónde guardo la piedra que tengo? Mira, ahí está la... ¿Ya? Otra cabeza. Esa es la de la tumba de Juan. Como decía el Carpocha, murió. No. Ya necesito papelito. Lord, hay que hacer más cofres ahí adentro. Ah, hay cuatro papeles de teleport. ¿Tenís papel? Sí, se lo robó Juan. Qué. Mira, y tú, zombie, ven para acá. ¡Vaya, lobito, ataquen! Pelen por mí. Un momento. ¿Pero qué papel? ¿El de teleport? Ay. Ya le robé. No, ya volví. Oiga, ya. Hola, hola. Volví. Ya me acordé del usuario. Está quemando los lobos del tubonio. Está quemando los lobos. El usuario que yo estoy hablando de hace rato, Alice, era Isaac. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué hago? Aparece un fantasma dentro de la casa. Invítalo a la otra casa. Desapareció. ¡Uy! ¡Desapareció! Ya que... Ay, en delante me pidieron cuero y tenía cuero. Y no le di. ¡Ay, que soy malo! Tenía y cuero, Chu. ¡Qué malo! ¡Me caí! ¿Por qué moriste? Porque se quemó, no po. No sé, pero ¿por qué? Yo. ¿Cómo te quemaste? No sé. Se te escuchó en tu micro. Sí. ¡Oh! ¿Are we wrong? Tengo, me pongo a que aquí que... ¡Ay, apareció otro fantasma! No. ¡Loco, los fantasmas se mueven! ¿Qué? Los fantasmas se mueven. Oiga, señor, que antiguita sería tan amable de hacer un fantasma. Estamos viendo. Por favor. Estaba allá y ahora está acá. Uy, se ven caleta minerales. Sí, tenéis razón. Se veía diamante, esmeralda cuando te lo transportáis. Sí. ¡Mira! Ahora de nuevo se cambió. Ahora está acá. Déjeme ponerle algo. Mira, no voy a romperlo, no voy a romperlo, te prometo. No lo rompan. ¿Desapareció? Si lo rompemos, se regeneran. Oh. No, desapareció. Dale. Está aquí abajo, ¿no? Tío Admin, hagamos una granja de estandarte. O el Lord, una granja de estandarte. Qué hermoso, me gustó esto, oye. Simplemente que van a poner un mod de Halloween. ¿Mod? No sé, estoy seguro que el demonio. Hablando del demonio, ¿qué te pasó? ¿Lo viste, Chu? Un momento. Sí, se alumbró algo. Sí. Un momento. Hay posiblemente. ¡Ay, cayó un rayo! ¡Se está quemando! ¡Ay, qué fantasma! A la gestión de los trenes, porque posiblemente caiga un trueno y aparezca los esqueletos montados con el caballo. Ah, o sea, Thor me bendició. Cabrón, sí, por eso te quemaste. Te había caído un rayo. No, me quitaron el estandarte. Soy el elegido para tener el minion. ¡No! No se vale, me quitaron el estandarte. ¿Quién me quemó? Mi brazo. Oye, ya, po. Eso me está poniendo a prueba. Me están poniendo a prueba los dioses. Vale, este es el río, no es tierra. Con lo que se debajo de los árboles.
tan hermoso. Ay, Alfa. Alfa lo está haciendo, ¿viste? Sí. ¡Ahí apareció es otro! Que pensé que era como el... El server de Antiyuta al chat, por favor. Tiro. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Hola, Totan, ¿cómo estás? Bienvenido al canal, Totan. ¿Ah? El Totan entró al server. Al... Ah, sí, perdón, al... Al Twitch. Ah, pero... Bienvenido al canal. ¿Una cuenta nueva? No, hoy. Juan, me asustaste. Tenéis que correr porque andan cayendo rayos láser. Rayos láser. Que me llevan la escalera. Me enojo. Pasó un niño y me electrificó con sus rayos láser. Sí, Tota, muchas gracias. Lo vimos gracias, el cofre. Lord. Y las camas Tota, también. Las Tota, adivina quién soy, Tota. ¿Qué está hablando? Alguien habla. ¿Cómo? Es que no escucho porque habla uno, habla el otro. El otro. Alice, ¿me podéis pegar, por favor? ¿Qué? Pégame. No te puede pegar. ¿Por qué no? Porque PvP deshabilitado. Sí, no se puede. Pues quémalo, po. ¡Mira, aquí hay otro! Hay otra cabeza de esqueleto con lamparita. Sé que no puedes hacer el PvP, pero puedes quemarlo. No habló el Juan. ¡Mira, acá hay otra! Listo, el fantasma es propiedad mía. Desapareció el fantasma. Va a caer un rayo. Dormí, cuidado. No habló, Juan. ¡Acá está el fantasma! ¿Dónde? Vas a tener que seguir adivinando, Totan. ¿Qué otra cosa podría hacer este? Oye, ¿no conseguiste algo de...? ¡Auxilio! ¿No te quieras? Sí, tengo, te quieras. ¡No puedo entrar! ¡Me tampoco el Giovanni! ¿Qué es el problema que tenés, Kiro? Nadie me dijo que estaba calmado. Tampoco los otros con el Sonic. ¿Viste la imagen? Creo que nadie ha muerto la abeja porque me acaba de picar. ¿Te picó la abeja? Sí, porque estaba sacando como colmenas de eso y me piqueó. El cabrón, me quedan media hora de vida. ¿Cómo media? Intenta de nuevo. No he dicho nada. Por eso, no pusieron una fogata aquí, por eso me picaron. Claro que no pusimos fogata. Por eso, con saqué del aperio en vez de la colmena. Qué pavo. Pucha el dumping. Y además es probablemente que haya muerto. No, mataste una abeja. Solo muere de 3 a 4 picadas a ti. Tampoco, Totan. Pero solo en vez de 4 picadas. A ti te piquen o ellas se mueren Totan. Es porque ya sé cómo se mueren cuando saquen las licones, pero estas mueren como cuando te pican 3 o 4 veces. No, mueren. Sí, mueren al tiro. Pues a mí no se me murió al tiro. Totan, soy el personaje secreto. ¿Qué dice Totan? Espérate, todavía no está escribiendo. ¿Pero por qué rompieron el árbol? ¿Cuál árbol? El que estaba ahí. Ah, ¿cuál es ese? Ah, pero estaba no arriba. Arriba. Este no, abajo. No, se me petó. Se me petó. ¡No! ¿Qué decir? ¿Qué pasó?
¿Te puedes decirme qué diablo está pasando con el árbol? Ni siquiera tenía colmena. ¿Qué pasó, Kiro? Que dijo algo, pero no lo escuché. Se escucha muy bajito. Lord, dice, dime gorila, pues no te entendí nada. Hoy te están hablando, Lord. ¡No digas mi nombre! Pero si dime gorila, pues Kiro, así no te entendí nada. Dime gorila, Kiro, así no te entendí nada. Ya dije. Ya dije. ¡Gorila! ¡Gorila! ¡De veras! Se me había olvidado. Chicos, se me pegó el server. No, de hecho no puede entrar el server. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Hay que pegarle para quitarle el lag. No, hay que quemarlo. Quémela. Es una bruja. Le pegué un hachazo y desapareció. Es hora de hacer otra abeja. Y no se le bueno, gente, vamos a cambiar de alguien ya que ese se murió. Ah. No, me morí, no hay tumba. Oh. ¿O sí? No, no te moriste. No, ¿ah? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué, Aven? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Hola, me Sebas, caí. ¿Cómo estás? Ahí te da tranco. Sebas, te escucho bajito. Oye, Totan, cambiaste de usuario en Discord, porque no te veo. Mi se llama Mr. Abogado. Ya pueden. Mr. Abogado, ¿pueden? ¿Verdad? Además, necesito confirmar que la abeja no haya muerto, así que podrían dormir. Ustedes pueden, yo no. Es posible que tenga miedo. Es que tenga miedo que como ya han muerto. Voy. Ay, me gusta esa canción, hace mucho tiempo no la escuchaba. Del de Slendy Tubi. Esa, es la de. Para mí es la de Kill Bill. El sí. Tío Kiro. Total, ese tema como da mucho miedo. Además hicieron también como el trailer de Slendy Tubi. Kiro, te escucháis muy bajo. Nada. Yo le subí. Bajo. Ah, que te ha agachado. Además, mientras que estáis consiguiendo abejas, tendrás, estáis formando madera. ¡Pero no, equipo! No, ya. Mira, se puede regenerar, tengo polvo de hueso. Pero no me los rompáis los de arriba, po. No puedo entrar, Dios mío. ¿Por qué no podía entrar? ¿Cuál? Chiquillos, me esperan un poquito, me voy a salir de la llamada. ¿Ali? Ah, pucha. Bueno, espérenme un poquito. Tengo una manito para hacer una carreta. Hola, hola. Yo no tengo permisos aquí. Hola, muy buenas. Hola, tío. Antiguita, soy Lalis. Oli. ¿Sabes qué? No sé qué pasó con el server. Estoy peta. Lo reinicié el T-Launcher y todo y no... No puedo jugar. No, nunca. Es que qué raro porque estamos todos dentro. Sí, pues. Si yo estaba jugando también, pues. Sí, pues sí, estaba viendo tu directo. De hecho, yo estaba poniendo los fantasmas ahí. Qué lindo. Me encantaron. Pero ahora me quedo pegado, pues estoy iniciando sesión y no pasa nada. Qué raro, pero ¿será el launcher o será el server? ¿Con el otro server te deja? No, es que no me he metido al otro server. Voy a reiniciar el T-Launcher, bueno, ya lo reinicié, estoy entrando de nuevo. Oh, ya sé, voy a salirme del Optifine, a lo mejor eso puede ser. Maybe. Puedo hacer eso. Bueno, ahí les aviso. Muchas gracias. Vale, ahí nos vemos.
he vuelto. Voy a salirme del Optifine, po. A lo mejor eso es lo que me está fallando. No, creo, difícil. Veamos, po. Veamos, ¿qué pasa? A mí se me cerraba el Minecraft. Tuve que actualizar los controladores de la gráfica y ahora me va bien. A lo mejor le tengo muy alto los chunks también. Porque los FPS los tengo en 12. Yo tengo como máximo en... No puedo entrar. Oiga, se me sale el juego cuando intento. Es que entrar, se me crachea. Bueno, seguiro. Varios tienen problemas con el lag. ¿Será que está entrando mucho? No, acá somos pocos. Si no tomes, te vas a morir. Liz, ¿qué árbol quieres que plante? ¿Roble? ¿O acacia? De los dos. Tengo de todos. Aquí. Yo tengo hojas de roble para que cubrí tu casa. Ya tengo aquí de jungla. No, pero se me petó otra vez. Tanto, tío, dale. Pucha, así no puedo, po. No sé qué hacer. Y planto uno, pasan dos y planto uno. Ah, ahí está. Estoy intentando que salga la otra abeja para hacer la crianza. Ahí está. ¡Ay, qué atroz! Ahí está. ¡Tara! Sí, volvió Totan, pero estoy con problemitas. Espérame. Estoy intentando hacer todo lo que puedo. Ya, dale. Ya, pues. Manténlo cargado ya, pero cuando lo carguen no lo ocupen. Loco. En la taca estoy. Madre santa, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? No veo. Entró. Todavía tiene el. Gracias, tío Antiyuta, por la info. ¿Qué pasó? El server está teniendo problemas. Ahí nos vemos entonces. No, mami. ¿Se plante peli? ¿O no, pues yo no puedo, pues si estoy. Lord no está. ¡Opa! Ya, dale. ¿Alguien es? ¡Opa, gana está! Ah. ¿Alguien está viendo el stream? Sí. Próximamente volveremos. Cuídense. Sí, espérate. Espérate que se cargue la imagen de lo que yo estoy viendo. No.
Bueno, mi gente, como tengo una laptop humilde, tener el Chrome me está chupando memoria, así que voy a meterme en la Tancred y después me voy a Anti-Yuta. ¿Hay algún proceso para entrar en Anti-Yuta? Sí, tienes que registrarte en el Discord. ¿Se te bullaron todas las texturas? Sí, ¿lo viste? ¿Cómo hago? Me quedé flotando. Explícame, por fin. Chu, desapareciste. Tienes que entrar al server del día. Mira, escúchame. Escúchame, Kiro. Tienes que entrar al server Anti-Yuta y te va a dar un código que lo tienes que enviar a un bot que se llama Minecraft en el Discord del tío Anti-Yuta. Ay, Dios mío. Ok. O sea, Kiro, no te desaparezcas. Juego... Ah. No, yo voy a estar en la Tancred ahorita. Ya, pero después de que terminemos el stream, no te desaparezcas porque necesitamos hablar contigo. En privado. Ah, okay, tranquilo, me buscas en Latacraft. Búscame en Latacraft rapidito y me dice, mira, vente para el Discord y me salgo. Yo estoy en el Latam. O habla tú con el Kiro por interno, pues, ahí, tú sabes para qué. Pero en la misma chat de la tropa, pues. Es que mira, eso lo que es tengo. Lo que no, quiero. Ya, pues sí, tiene el rango. Ya tiene el rango, pues puedo hablar. Sí, pero falta el otro. ¡No! ¡Qué amor! ¡Es una abeja bebé! Acá seguí. Ali. Tuve que esperar harto rato para que salieran de la carmela. Ali, dígame. ¿Puedes venir un favor? Mira. Dime. Ahí. Colócale. Aquí tengo hojas que cubren parte de la escalera. Hay que sacarlas, pero con tijera. Y también de los otros árboles tienen que sacar un poquito con tijera. Para terminar de hacer el marco. ¿La saco de aquí? ¿Esta? Esta, no, mira, esta. Aquí están, en la escalera. Ah, ya, perfecto, ya. Eso puedo hacer, porque la casa no vaya a poder terminar. Ajá. ¿Quién es el que va a hablar conmigo en privado? Lord. Come here, baby. Se me rompió. Espérate. Ah. Órale, en el Latam estoy terminando un proyecto que Alice sabe nomás. Epa. Paso mucha información en la red. Pum. ¿Ahí? Yes. Bueno, ahí, no he visto, pero sí. Sí, está bien. Ok. Ya. ¿Y de dónde más me dijiste que había que sacar? De cualquier otro árbol es que no sean de estos. ¿Necesitáis hoja? Sí. ¿Qué tengo acá en los baúl, po? Ahí entonces no. En el primer baúl, ahí hay. Oye, le estoy colocando caleta de polvo y no me crecía en este árbol. ¿Qué es esto? Escaleras de la. ¿Por qué la piedra pulida, o sea, la piedra que afilé se me puso así? Ahí voy a tú, parece. Upa. Uy, mira cómo creció este árbol, Ali. ¿Cuál? Mira. Oh. ¿Te ha puesto la pasada? Wow. Espero que no sea el árbol grande. No corten. No. Pero. Soy feliz, casi me muero por caída. ¿Quién fue? Estoy trabajando. Ya. Entonces aquí cuento 1, 2. Ay, no, tengo que hacerlo justo ahí. 1, 2, 3. Aquí lo voy a hacer. Ok, me voy a la tarde. ¿Alice? Ah. Se estaba abriendo sola la puerta. ¿Really? Estoy dentro. Sí, estuve haciendo palancas y luego se detenía y seguí.
Me dio miedo. Pues si andan los fantasmas, po. Es porque estamos en mes de Halloween. Está cuco. Es acá. Además, vi cómo hace crianza de abejas haciendo poniendo flores. El otro día decapité a Totan. ¿Cómo? El otro día decapité a Totan. Te creo. Y ahí tengo su cabeza. Me costó obtenerla así. Oye, ¿por qué estos árboles crecen tan mal? ¡Qué lindo el fantasmita! Necesito mucho polvo y me crecen demasiado grandes. Regrande la lucera. Ya listo. Qué lindo, tengo faroles con casco de... con cabeza de esqueleto. ¿Las tijeras, Ali? Las tengo yo. Al tiro voy a pasártelas. La cosita, voy a robar parra. Ay, creció una sandía. ¿Dónde está Ichu? Haciéndome pan. Creo que necesitaba. Venga, pan. Ya te vi. ¿Y dónde tení? ¿Qué cosa? Hojas. En los dos primeros baúles de allá. De adentro. ¿Acá? Sí. Ah, no, ese no. Aquí hay 20 hojas nomás. Pero en el otro hay más. Ah, sí. Y ahí. Esta tumba es de Juan. Y si yo la hago así, luego la hago así. Luego Guayán. Y ahora Juan se muere de nuevo. Pero, ¿quién cerró ahí? Yo, para que Juan se muera. Qué malo. Pero qué malo. Ya. Correte, lobito. ¡Ay! Te pusiste la cabeza. Oye, ¿por qué tenía esa cabeza? Y tu esquina es diferente. ¿Qué cabeza tiene? Esa, la. Esa, mira. Vele. Esa está la muy cabeza lejos. Que sacamos junto a Tan al matarlo. Ah. Un 2, 3, 4. Y un 4 que no es 4. Falta que duerman 2. Hermano, ¿pueden decirme cómo, qué libro utilizarán para obtener de los perros? Es Tamer. ¿Tamer? Hola. Tamer es el libro. Me acabo de dar cuenta que estaba muteado. ¡Pucha, Seba! ¡Qué cabo! Estuve hablando yo. Hola. Después veo que está un ratito. Sí, yo puedo ser pesado. ¡Halo, cabro! No, cabro, sí, ya lo jodo, pero... ¡Hablen! Sí, sí, denota el cariño que tienen contigo, pues. ¡Ah, ya! ¿Por qué tan cizañero el chú? No, no importa. Aprendí del seo. No se pasa de mí porque hay más cerca. Te dije miles de veces que quedaron en debajo. En mi idea hay lag, bastante lag. Bastante. En total, que cubran, con tal, que no cubran. ¿Mucho lo pasó? Ah, bien. No podemos dormir porque hay monstruos cerca y están debajo de la casa. Les dije que deben cubrir el abajo. ¿Quién puede contar cuánto llevo? 2 o 3 minutos. No. Estoy arriba de una torre y no sé cuánto llevo hacia arriba, cuántos bloques llevo hacia arriba. Ah. Bueno, 7. Cuéntalo. Gracias, bajes, Totan. Ah, ¿estáis locos si aquí no puedo volar? Ah. ¿Cómo que no? No, po. Su water drop. Oh. Pero colocáis un cubo de agua arriba nomás y luego subís por el agua. Para todo y solución padre. Ay, nunca sirvió para hacer esas cuestiones. Pero si no es ni un water drop.
Con un 360. Oh, ya tenemos. Oh, qué hermoso el pescado. Papi. Está muy tapa la subida, está bien. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, lleváis 8. Gracias. Ay, qué bonito lo que estáis haciendo, Chu. Eran 8 bloques nomás, po. Podía ya haberlos bajado. Te quiero si eran como 30, no sé. ¡Me caí! Ahí lo podéis volver a contar, Poli. Oye, ¿no crees que queda un bloque más alto de esta parte? Espérame, al tiro lo veo. En esta zona de aquí, que donde estoy, hay bloques. Es que tengo que subirlos. Tengo que hacer uno más arriba todo. Tienen que haber 4. Jotan, ¿cómo me está quedando? Como el... Lo que dijo el Seba, mal. Dijo, bueno, bien mal. Mucho que están haciendo, soy que. Qué malos son. ¡Au! No, no, malo usted, porque no me escuchan, ¿no? Ay, no, ¿qué hice? Tenemos mucho cariño y respeto a nosotros. ¿Cierto, Seba? Y... Sí. Sí, pues mierda. ¿Qué pasa? No, Ali, no se metió. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué más bonito de lo que pensé! ¿De qué? Pero ahora dilo como. Oye, Juan, ¿cuánto lag tenía ahí? Estuve hablando como media hora y en serio nadie me escuchó. No. No. Yo sí me escuché. ¿Qué? ¿Hay un Chu? ¿Qué es esto que está acá abajo? ¿Qué? ¿Que veo todo mal? ¿Esqueleto King? Ay, 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 ¿dónde, dónde? Está dentro de la casa. Es que un esqueleto, así terrible OP parece. Que te mata de un golpe. ¿Y por qué lo tienes en tu casa? ¿Y apareció? Sí, me da miedo, suerte que tiene alguien. Dale, 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 lobito. Dale, 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 no pierdas el King. Mata con la mira. Ah, pero yo le estaba matando. ¡Opa! ¡Qué explotó! ¡Es el esqueleto! Como decía, el las que tengo... Y si quieres se quema mi espada, me están atacando los perros. Es que no sé qué me pasó, por eso veo todo mal. Parece un esqueleto Wither según yo lo veo. Pero, ¿es un esqueleto Wither? Arriba, po. Para eso no podía dormir. None main shanks de skeleton. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Corren, corren, corren! ¡Se fue! No, no se fue. Sigue ahí, sigue ahí. Esqueleto normal. Sí. Y si sale cabeza me lata. Pero si el chulo está matando, no yo, po. Ah, acá abajo hay otro esqueleto. ¿Qué no le puede matar? Si se cae, es mío, es mío. Tendré que matarlo. Mira, pelea en la cámara, la cámara. Giraba. ¿Cuánta vida tiene ese esqueleto, rey? Uy, suelta esqueleto. Suelta esqueletos. Ah, sí. Un esqueleto que suelta esqueletos. Exacto. Que obvio. Que lo bendiga el rey esqueleto tiene que tener un puntito esqueleto. No se muere esto y ni siquiera. Oye, algo me quemó. El esqueleto. ¿Salió otro parece o no? Pucha madre, me puso uno más tema. ¿Cómo no se muere? El TP. Ah, entiendo. Gentemente. No, me estoy quemando. Eso me mató recién, es que Neto King. Uf, uf. Ay, yo lo quería matar, yo empecé a matar. No se vale. Pero dale, pues, Chu. Sí, estoy en el vacío. No, se me cerró el Minecraft. Sí, te tiró. Oh, au. Me estoy quemando. Bueno, ahora voy a ver si es problema del servidor o problema mío. No, si el tío Antiyuta dijo que está fallando el servidor. Posiblemente sí. Que es el posiblemente que el tío me puso este mod de Halloween con el esqueleto de Rey. Igual, no, el esqueleto ya estaba.
¿Sabes que hay un esqueleto que te hace instaquile? Me apareció en el agua. Lo estaba matando y de repente me hace instaquile al lecera. Nice. El tío Antiyuta dice, está demasiado duro el boss de Halloween. Te dije. Está de pana, sí. Está bueno, pero... ¿Ya lo mataron? ¿Por qué tan malo? ¿Tienen que inventarle una taza de té? ¿Una taza de café? Oigan, ¿ya lo mataron al boss? ¿O no? Parece. A la mejor, no está sí. Aquí. Pucha. Tienen que acomodarse, cabro. Estaba tan duro. Ya mataron. No está aquí. ¿A dónde no le invitaron una taza de café? ¿Por eso se fue? Mira, lo malo es que yo no sé. Los que están viendo mi stream pueden cachar cómo se me ve a mí. No, sí, literal. Yo te eché un vistazo al stream y me hizo que. Escucho ratas matándose. Sí, igual escucho algo por ahí. Oh, le dijo rata a usted. Se imagina. Me refiero a los pecados de los fish silver, los fish, sí, eso. ¿Sony? Silverfish. ¿Tení? ¿Cómo se llama? ¿Guardians? No, no tengo. Pucha, quiero ese encantamiento. También quiero el de los lobitos, pero para toda mi armadura. Creo que escucho a los conejos cayéndose. No sé si son conejos. Suena. O son murciélago o silverfish, no sé. Para mí esos tres son parecidos. Sí. Además desordenaron tanto la casa de Alice que con tanta madera porque tuvimos que pelear con el rey esqueleto. Alice, ¿cómo que la escalerita? Espera, Mechu. No, porque estoy batallando aquí todavía. Oye, yo quería pelear contra el esqueleto, para el jefe. Hagan la vieja confiable. Creo que el tío Antiguita me va a escuchar y me va a tirar como 5 en la cara. O así, 6 esqueletos. Si yo puedo enfrentarme fácil con 5. Sería más fácil. Esqueleto Wither de 200 de vida. Sí, solito. Yeah. ¿Sí? Sí, no. Solito. Es como un pez. Lo único que me costaría sería el tiempo. Ocupo la vieja confiable, los barcos, pum. El Dani entró, pero sí dijo que no podía entrar. Los barcos te salvan de casi todo. Ya que el Danny Pro encontró diamantes. Sí. Solo la maldita clave. Oigan, ¿puedo desarmar esta pecera o no? No. No, no, no. Pero el combustible, ¿puedo para en vez de carbón? No, es pecera. Es que... Hay que correrla. Es que me cubre la escalera, po. Es que ahí tenés que hablar con Lord. Lo malo es que la pecera la hice antes de que hiciera ir la escalera. Yo me preocupo de la casa y de los demás y tenés que hablar con Lord. Es que la puse al centro de la casa, pues para que quiera al centro. Por eso falta para morir. Ya, pues consigue el toque ese y te lo muevo. Dije que tenía dos espadas. ¡No! ¡Me caí! Sí, es fácil no seguir tu y ese arma. Total, ¿qué? No tenemos ya no de toque, ¿está cierto o no? Sí. Verdad. ¡Qué rabia! Cuando corten los árboles, porfa, háganlo. Los árboles. Háganlo con hacha, porfa, para que no quede el tronco ahí pelado suelto. Y traten de no cortarme los míos que tengo acá arriba. Oye, me bullé, estaba dentro del árbol. Un momento. Escucho como cuenta atrás.
¿Qué viene, cabrón? Yo veo las piedras raras, las veo multicolor. ¿Y por nada más? No. Nah. Hay algo que provoca un buen lag. Hermano, no, está nublado este lugar, así que posiblemente que llueva. Miren, Ali, ¿veis árbol? ¡Uh, qué lindo! ¿Es de la jungla? Ahora miren este maldito lag. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Bestial la lecera! ¿Entonces estás diciendo que el lag viene por los árboles? No, es posible. ¡Mira, aquí estoy ahora! Dios mío. Esto será una torre de guardia. Oh, eso será una torre de guardia. Qué lindo. ¿Lo hacemos la esquina, esquina? Ay, pero es que se va a romper el farol. No, déjalo ahí nomás porque el farol que queda ahí. Que tengo uno por cada lado. Para el farol. A dos bloques, sí. Además, deberías ponerla como una torre de vigía. Sería bueno. Los faroles con cabeza de esqueleto y lámparas azules, pues se va. Ah, ya. ¿Y los fantasmas que también andan por ahí? Por favor, esta canción la he escuchado miles de veces en TikTok. Ya me tiene harto. Es que es pegadiza, ¿qué querés que la haga? ¿Pero por qué lo quemáis? ¿Qué está quemando? Canta otra canción así como Baila tu cuerpo alegría Macarena, que igual me ha salido no sé por qué. Jódanse, por jódanse nomás. Por quemarme el árbol. ¡Santo Dios! Estuvo cerca. Oye, ya, po, en serio, a mí no me gusta que dañen los árboles. Baila tu cuerpo alegría Macarena. ¿Qué es esto? No quería matar. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Esto. Pasto. ¿Por qué lo veía con las puntas oscuras? No sé. Hermano, ¿qué es el idiota que nos casi nos mata a todos? ¿Será tu bug de pack de texturas? No tengo ningún pack de texturas puesto. Estás en... no. Nones, nones. No, no tengo ninguno. Además, te aseguro que tengas cuidado cuando subas a un árbol de la jungla y cuando lo corten. ¿No creen que sería mejor que quiten la lluvia porque tal vez por las partículas que genera la lluvia llegue a generar lag? ¿Cuál lluvia? ¿Cómo, ustedes no tienen lluvia? No. Yo tengo lluvia. Por dos. Ahí está el fantasma. En mi casa está lloviendo. Era a buscar huesos. Mira, anda a ver en la esquina. Mira, anda a ver en la esquina si es que está lloviendo. Ahí voy a ver. Tururu. No, pues verdad que no es barra, home. Hay que usar papelito. Hay que usar papelito. Sí, los porros. Epa. Me falta un farol aquí. No hay otro. Ay, ¿qué pasó con perdidos, crack? Se perdió. Ah, chido. Ah, murió. Se perdió. Está perdido. Oye, ya, pues no corten más árboles. Oye, no, a la deforestación. Me siento súper mal, de verdad. ¿Por qué? Porque están cortando mucho árboles. Son árboles. Es la deforestación. Como si los árboles tuviesen piedad. El árbol se ofende. No, en serio. Me siento mal. Dios santo, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué cosa? Mira cómo lo cortaron. ¿Alguien más quiere hacer una deforestación? ¿Yo? Mira cómo lo cortaron en esta vez. ¿Cómo lo hicieron? Asignación de memoria en Java. Intenta eliminarlo primero. Mocha de Reset Pack. Iniciar servidor digital. Todo Java. No lo saques, Totan. Por favor. Ay, qué chiquitito el árbol lejos. Ah, no, no es chiquitito. Verás tú como no, pero igual es bien chico. Va a ser de jungla. Tengo una idea, tengo una idea. Arriba. Ah, Totan.
patota. Quita eso. No, está ahí arriba. Dice que no. Pero. Oye, Seba. Di. ¿Y si de verdad quiero hacer lo que dice la canción? Pues, hazlo. Bueno. Ya, el tiro apagó. ¿Por qué hacen quería... eso? Es una torre de vigía. Como una torre de vigilancia. Pero a mí nadie me preguntó nada. Oh. Oye, ¿sí pues llegaron a invadir la casa? Sí, están haciendo todo. El Totan sacó hasta el farol con la cabeza de esqueleto. Ya me lo sacó. Reportado de una. Lo sacó, po. Reportado de una. Está ayudando. Y yo solamente puse un árbol y lo saqué. Si tú no has hecho nada malo, Chu. Oye, espérate, ya reportado, o sea, lo no volví de canal solo. Hola, Seba, ¿volviste? Ah, mal. Me gustó cómo quedó la escalera, Chu. Gracias. Gracias. Me gustaría verlo. ¡Oye! ¡Qué oye! ¿Quién sigue jugando? Aquí están jugando de nuevo. Me sale alguien de Friday Night Funkin'. ¿Por qué me cambiaron? ¿Qué más? Yo te cambié. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Otra razón? No. ¿Qué es eso de expulsar a Chubunio? No sé. Probémoslo. Banear. No, no entiendo. A ver, una prueba. A ver, prueba conmigo. Ah, ya. ¿Qué es eso, fue? Me expulsó, ven. No fui yo, me expulsó el SEA. Yo no fui. Bueno. Desconectar es sacar de llamada, ¿cierto? ¿Cómo? Desconectar es sacarlo de la llamada, ¿cierto? Sí. Y ahí, ya. Alex, ¿qué bloques son esos los que están en tu casa? Se supone que es piedra afilada. Para ti. Vamos a jugar. Ya llego y me despido. Ok. Para que veas el lag. Chao, Chu. A ver, acepta mi TV para poder verlo, a ver si se ve igual o solamente ti se ve. No, yo creo que soy solamente yo. Ali nomás. Ay, que se fue el Seba. Yo no lo eché. ¿Qué hacen? Hola, hola. Hello, welcome to party. Boys. No, me quedo que la se voy a abrir. Pues... Ay, otra vez la puse mal. Se quedaron todos callados. Ay, caramba. Todos se fueron a mirmir. No. ¿Qué hacen? ¿Qué hay para hacer? Cabros, no hablan. Pongo bomba en grupo. Voy a hacer un water, bro. ¿Quién anda intrusiando los cajones? Nada. Es que... Estaba haciendo algo. Ya, pues dejen de invadir mi casa. No, que tiene. No, ¿what? Nada. ¿Qué era? Ah, ¿eso me sonó solo a mí? Por ahora no.
¡Ay! Por ahora no, Totan. Muchas gracias. Bien, ahora ir a matar a araña. Voy a hacer un water drop. Ahí voy. No, ay. ¿Qué se está haciendo? Ojo, verá lo que me va a salir aquí. Va a estar complicado, pero bueno. Ando con el menso lag. Órale, sí. Tampoco le salió el water. Voy y vuelvo. Vaya y vuelva. Sí, te escucho. ¿Por qué nadie me responde cuando abre? Yo soy la única que responde. Literal, me decía morir. Pero es un puto. ¿What? ¿Te decía qué? Decía morirme con el lag que tengo. Te pongo que esto. Oye, yo también ando con un tremendo lag. Pero no, así, horrible, horrible. Pero que el lag que tenía yo se ha pegado. Oh, total. La lluvia me petaba todo. Puro bloque que rompía. Pero a torco. Es un player de comida, pero te puede servir. Super si vos tú te fui a eso. Oh. Que me dure el pico, por favor. Yo tengo 320. Y el Giovanni tiene 0. El Dani tiene 97. La Nina tiene 538. Y ahora el sistema es lajo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el lugar que tiene menos señal. Bobby. Buenas. Verás tú lo que me complica es hacer esto. ¿Qué te complica qué? Entra al latín y vaya. No, es que no. A ti nomás te tengo que decir, no puedo decirle a los cabros. Opa. No es que una sorpresa para el. Para el clon. No. Puta, no. Juan, se te escucha bajito. Uf. Me quiero morir, mi amigo. ¿Cómo? Ya me quiero morir. No, po. Así.
Veo la luna, veo la lunita, veo la lunita, la 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 la. Sí, te vi viendo la luna. Sí, está ahí lo más alto. Yo, ¿por qué no me aparece un monstruo en todo? Casi no. Loco, voy a intentar eliminar todo lo que tengo en un poco. Sí. Mala idea. Es la única forma porque todavía el juego me está yendo más pegado que la chingada. Sí. Cuando decimos que la chingada, la chingada. Todos estos días te ha ido malísimo. La puse mal. What? ¿Dónde está la luna? Ya. Ah, ¿really? ¿Puedo hacer esto? Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el streaming del día de hoy. Espero que se hayan entretenido, que lo hayan pasado súper, súper, súper bien. Y recuerden que mañana es viernes. Mañana me están Hay que conversarlo con los cabros. Sí, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Porque recuerden que era noche de Roblox. Pero podemos hacer excepciones. Así que ahí vamos a estar conversando con la tropa y vamos a estar informándoles cualquier cosita. Igual pueden dejar sus sugerencias en el canal de Discord en general. ¿Ya, chicos? Así que los espero. Creer. Perdón. ¿Podríamos crear el canal sugerencias con sugerencias? Claro, claro. Ya, déjenlo en el canal sugerencias. Lo voy a crear en unos momentos. Ríete, te escucho igual. Sí, claro. No me dejas entenderme. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, chicos y chicas, ahora sí me despido. Nos vemos mañana y se me cuidan. Voy a sacar la tumba y nos vamos. Ya, déjenlo tener sugerencias. Ahora sí, bye. Ríete.